Avui parlarem de càncer de la dona. Tenim tres, tres dones, tres grans professionals. La doctora Raquel Ibáñez, que ja és biòloga i epidemiòloga, treballa en el Servei d'Epidemiologia de l'ICO i forma part de l'equip de, de, de recerca en quant a infecció i càncer. I dos oncòlogues, que tenen molt orgull de poder presentar-les, no? perquè formen part del meu servei. Jo sóc Miquel Gil, perdó, que no m'he presentat, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de, de l'ICO, hi tenim a la doctora Marta Gil i la doctora Beatriz Pardo, que són les expertes en càncer ginecològic de l'ICO. Llavors, si més, li donaré pas a la paraula a la doctora Ibáñez. Us hablaré de lo que es, sobre todo, lo que es el cáncer de cuello uterino i centraremos un poco el tema para, para que luego ya ellas vengan. Yo doy la parte más de prevención y luego ellas dan la parte más de, de, de tratamiento del cáncer. Deciros que el, hay un virus que se llama el virus del papiloma humano, que no sé si todos lo conocenéis, pero es muy frecuente. La mayor parte de vosotros seguramente que hayáis tenido, si, si, si me atrevo a preguntar, alguna verruga, ya sea en la mano, en la cara, en la planta de los pies pues estas verrugas son ocasionadas por una infección por el virus del papiloma. ¿vale? Hay muchos virus del papiloma, hay como más de 200, pero sí que es verdad que hay una parte de ellos, y generalmente no nos tenemos que preocupar por ellos, pero hay una parte de ellos que infectan el área anogenital. ¿vale? Y estos son los que, digamos, tenemos dos tipos, unos que son de bajo riesgo oncogénico, que son los que producen las verrugas genitales. Y no produce ningún tipo de cáncer, es lo único es ¿no? lo que es la verruga y todo lo que conlleva el tener una verruga. Pero luego sí que hay otro grupo, que principalmente son 12, que son los denominados de alto riesgo oncogénicos. Y estos eh, son los que nos tenemos que preocupar porque están relacionados con el desarrollo de varios tipos de cáncer anogenital. Principalmente están eh, asociados a casi, bueno, me atrevería a decir casi todos, a lo mejor es muy pero sí, a, a todos los cánceres de cuello uterino, luego una, una fracción atribuible de cáncer de pene en hombres, vulva eh, y vagina en mujeres, y luego ano y orofaringe en hombres y mujeres. ¿vale? Sí que es verdad que es un virus que mmm, cuando es eh, por contacto sexual. Estos que, ahora me centraré en los que son de, de infección eh, anogenital. Es un virus que es por contacto sexual. Cuando digo contacto sexual, no quiere decir que haya penetración, es contacto sexual, o sea, contacto de mucosas, vale, de, de, de piel con piel. Eh, y sucede tanto en, bueno, en hombres como mujeres, ya sea en relación heterosexual como homosexual. Lo, el, se estima que aproximadamente un 80% de la población, es decir, 8 de cada 10 personas, que ya hayan iniciado sus relaciones sexuales en algún momento de su vida se infectará por este virus. Pero bueno, nos tenemos que preocupar hasta, hasta un punto, ¿no? También es cierto que nueve de cada diez personas infectadas lo va a eliminar y no se va a enterar. No causa lesiones, no causa ningún tipo de síntoma, no nos vamos a enterar ni de que lo hemos tenido. Para eso tenemos un sistema inmunitario que es capaz de controlar el virus y poder eliminarlo. Pero qué pasa que tenemos un porcentaje, sobre todo de mujeres que no lo van a eliminar, este 10% de mujeres no van a ser capaces de eliminarlo. Por lo tanto, eh, su sistema inmunitario no es capaz de controlarlo. Si fumáis, dejar de fumar. Eso es vital, porque eh, baja mucho las defensas. Y muchas mujeres que nos vienen, tengo el virus del papiloma, si fumas, deja, deja de fumar y te ayudará a eliminar la infección. ¿Qué pasa con estas mujeres que no. Bueno, antes de nada, deciros: eh, os dije que estaba relacionado con todos los casos de cáncer de cuello uterino. Esto quiere decir que es la causa necesaria para el desarrollo del cáncer de cuello uterino. ¿Qué significa esto? Que detrás de un diagnóstico de cáncer de cuello uterino tenemos una infección por papiloma, pero no quiere decir que todas las infecciones por papiloma vayan a causar cáncer de cuello uterino. ¿vale? Ya os dije que tenemos un sistema inmunitario que es capaz de eliminarlo y que ni nos enteremos de que hayamos tenido esa infección. El cuello uterino, que mucha gente a veces eh, nos lo confunde con el útero, es esta parte de abajo que conecta el útero con la vagina. Es un pequeño canal que tenemos aquí que conecta estas dos partes. ¿vale? Es esta, esta zona. Bueno, pues lo que os comentaba, ahora ya centrándome en lo que es el cáncer de cuello uterino. ¿vale? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, tenemos lo que es el tejido sano. ¿no? Tenemos un cuello uterino que no tiene ningún tipo de, 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 de nada, está sano completamente. Empezamos nuestras relaciones sexuales, por lo tanto ya nos exponemos al virus si adquirimos la infección por vph puede suceder una cosa que nuestro cuerpo lo elimine y no nos enteremos y si estamos digamos sigamos sanos y con nuestro con nuestro cuello uterino eh, normal ¿vale? si no somos capaces de eliminarlo lo que hace el papiloma es que empieza a originar una serie de cambios en nuestras células del cuello uterino empieza a provocar lo que nosotros llamamos una serie de lesiones estas lesiones lo que hacen es que son de bajo grado o de alto grado. Las de bajo grado, como podéis ver aquí, tienen una regresión muy alta. Es decir, pese a que el virus ha sido capaz de empezar a modificar nuestras células, hay una. Hay una en, en un 80-90% de las veces, nuestro sistema inmunitario es capaz de decir, AIDS, No sigas, fuera de aquí, y se vuelven otra vez a este, a este punto. Pero, ¿qué pasa cuando no somos capaces de hacer esto? Y Vamos a una lesión de alto grado. La lesión de alto grado ya digamos que es la puerta a la antesala de tener un cáncer. ¿Sí? Una vez alcanzamos esto, la capacidad de regresión de nuestro cuerpo es ya más baja. Pensar que aproximadamente un 20% de las lesiones de alto grado se pueden regresar, es decir, que tenemos un 80% de probabilidad de que progrese. Aquí es donde ya tenemos que hacer algo. ¿Vale? para poder evitar luego el, el desarrollo del cáncer. A partir de aquí ya sería la invasión, ya tendríamos un cáncer de cuello uterino. Deciros que es un cáncer que, aunque os parezca mentira, es muy evitable. Tan evitable que la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado como un cáncer eliminable. Y será la primera vez en el mundo que podamos eliminar un cáncer. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Principalmente tenemos dos herramientas. Una que es actuar antes de estar expuestos al virus y otra después de estar expuestos al virus. Lo bueno que tiene esta enfermedad es que tarda muchos años en, digamos, en generar todos estos cambios. Se tardan incluso hasta 10 años. Desde que tú adquieres una infección hasta que puedes desarrollar un cáncer, hay una media como de 10 años o más. Y esto nos da muchas posibilidades. Una de ellas es la vacunación. Eh, tenemos actualmente comercializadas dos vacunas aquí en España. De hecho, digamos, la capacidad eh, preventiva de la vacunación, la máxima capacidad preventiva, se consigue antes de estar expuestos al virus. Normalmente nos vacunan cuando somos pequeños, ¿no? Nacemos y nos empiezan a, a poner vacunas. ¿Qué hacemos con nuestros niños y nuestras niñas? Les vacunamos antes de que empiecen las relaciones sexuales, es decir, antes de que se expongan al virus. Nuestro sistema inmunitario empieza a generar anticuerpos frente a él, de manera que cuando estos niños estén en contacto con el virus sean capaces de poder neutralizarlo y no tener la infección. Es, la, fun, la vacuna funciona como todas las vacunas. ¿no? ¿Qué pasa cuando bueno, pues, eh, nos llegan mujeres y dicen no, no, es que yo ya he empezado la relación sexual y bueno, puedo estar expuesta al virus, puedo tenerlo y puede ser que actúe? ¿no? Para esto están los programas de cribado o los programas de prevención precoz del cáncer. Si yo os hablo de la citología, probablemente muchas lo conoceréis, ¿no? Es la aplicación de una prueba que nos permita identificar a las mujeres que están a riesgo de poder desarrollar, de poder hacer todo este camino, ¿vale? Y estos son los programas de cribado. Normalmente eh, empiezan, normalmente no, empiezan a los 25 años hasta los 65. Y se aplica una prueba en función del grupo de edad ahora estamos en un periodo de transición, es aplicar una prueba que es o bien la citología o bien la prueba del, del virus del papiloma. Y así podemos identificar a las mujeres que están a riesgo y poderlas seguir en el tiempo para evitar que lleguen al, al, último, al último proceso. Eh, y con esto, no sé, le doy, os doy paso para que expliquéis si llegan al último lado, ¿qué pasa? El ¿No? baje lo acabarás de explicar después. Ah, bueno, o... si queréis que os explique. Estamos bueno. ahora en un momento de transición, del protocolo de cribado porque eh, se ha hay muchísima evidencia científica que demuestra que hasta ahora se iba haciendo una citología que se iba repitiendo cada tres años y era negativa. La citología lo que hace es detectar, si tú estás en uno de estos eh, pasos, ¿no? si, lo, lo que detecta la citología es que te cogen eh, células del cuello uterino y te ven si tienes algún tipo de lesión. ¿sí? Si tienes algún tipo de lesión, depende de si es de bajo grado no te suelen hacer nada, te suelen hacer un seguimiento probablemente al año para ver si tu sistema inmunitario es capaz de eliminar el virus o no. Si ven que hay una progresión, entonces es cuando se hace tratamiento, si no se evita este tratamiento. ¿Vale? Eh, ahora lo que se ha demostrado es que tenemos otra prueba que se, que se mmm, realiza en las mujeres a partir de los 30 años, que es la prueba de detección del virus del papiloma humano. Lo que hace esta prueba es que te detecta aquí. Pues probablemente, bueno, también te puede detectar aquí. Lo que hacemos es, te hago una prueba, veo si tienes el virus del papiloma. Si no tienes virus del papiloma, nada, porque sabemos que si no hay virus no hay cáncer. Si tienes el virus del papiloma, ¿qué hago? Bueno, pues te voy a hacer una citología a ver si estás aquí o estás aquí. Si estás aquí, muy bien, te haré un seguimiento a ver si es que tú eres capaz de eliminar la infección o esa infección va a progresar. Si estás aquí, lo mismo, pero si estás aquí, ya te haré un tratamiento. ¿Sí? Y evitamos que esto suceda. Eh, bueno, os lo encontraréis. Aquí en Hospitalet, por ejemplo, lo que estamos haciendo, Todavía no ha llegado este cambio, sí que probablemente llegue el año que viene sino el otro, en el que bueno, las mujeres, cuando queráis haceros la prueba de, de cribado, en vez de la citología, os digan vamos a hacer una prueba de papiloma. No quiere decir, y, y esto siempre lo recalco, que las que, la, la, la mujer que tenga una prueba de papiloma positiva no, va a tener, no, no necesariamente va a desarrollar un cáncer. ¿Sí? Hemos dicho que nueve de cada diez van a ser capaces de eliminarlo. O sea, que no nos alarmemos, ¿no? porque a veces, mira, tengo una prueba positiva y me mandan a mi casa. O sea, ¿cómo puede ser? Y me meto en Google y, ostras, es que mañana me muero de un cáncer. Porque... Y encima me dicen que venga dentro de un año. O sea, ¿cómo es posible? Pues es posible. No, están actuando bien y no, no hay ningún problema. Pensar que hemos dicho que esto tarda 10 años, en, en, sí con lo cual, por medio de los cribados, vamos a tener mucho tiempo de coger a la mujer que esté a, a riesgo. Eso sí, si viene a hacerse las pruebas, claro, si no viene a hacerse las pruebas. Uno de los problemas que tenemos con los cribados es que aproximadamente un 60-70% de las mujeres diagnosticadas con un cáncer de cuello uterino cuando miramos su historia previa, es decir, vamos a ver qué cribado se ha hecho esta mujer, no lo tiene. No tiene o no lo tiene regular, es decir, sí, se ha hecho a lo mejor alguna prueba, pero le han dicho, bueno, pues venga a repetirse la prueba de aquí a tres años, o venga a repetirse la prueba de aquí a cinco años, y no ha venido. Sí. Por lo tanto, es importante el, el, el incidir en que es importante hacer la prevención. Llegar a la prevención es muy difícil porque es verdad que Normalmente es lo que decimos, no, no provoca síntomas, tú te encuentras bien, entonces, bueno, para qué voy a ir, ¿no? Si yo me encuentro bien, para qué voy a ir y que me asusten o no? que me digan tienes algo cuando yo estoy bien, pero hay que ir. Ana el meu cas, parlaré ja de quan fem el diagnóstico de cáncer? Eh? Eh, Tornant a la diapositiva anterior, el cáncer ginecológico, Moltes vegades no, parlem com una entitat comuna, però realment són patologies molt diferents. No? Un dels més coneguts seria el càncer d'ovari, no, que és una patologia més freqüent a gent no, d'una mica més avançada, 65-70 anys, que té un tractament totalment diferent dels altres. I després estan molt ben diferenciats el càncer d'endometri, que seria una part més interna de l'úter, i després ja parlem del coll uterí com ens ha parlat la companya. Eh? Hi ha altres àrees de, de l'aparell ginecològic femení que són la vagina, que seria el conducte, no? el conducte vaginal, i després la vulva, que és la part més, més externa. Eh? El, el virus del papiloma s'associa principalment al càncer, càncer de cèrvix, càncer cervical, pràcticament és condició necessària, no? pràcticament el 99% dels casos l'associen, i hi ha un percentatge de tumors vaginals i de tumors de vulva que també el poden associar. Llavors, en el nostre cas, nosaltres rebem les pacients un cop ja derivades del ginecòleg i ja amb el diagnòstic. El que fem és que treballem conjuntament amb un comitè format tant per ginecòlegs com patòlegs com radiòlegs i oncòlegs mèdics i oncòlegs de radioteràpia vale? que això és molt important perquè eh, el càncer de cèrvix té un tractament molt multidisciplinar. Eh? Pot haver-hi cirurgia, radioteràpia o quimioteràpia, com explicarà la meva companya. Vale? Eh, però està clar que el factor de risc principal és el virus del papiloma, el tabaquisme i eh, la prevenció doncs, és el principal factor que ens ajudarà a eliminar-lo, no? perquè un cop el tumor s'ha presentat, doncs, els tractaments són molt agressius. Eh, no sé si vols comentar alguna cosa. sí. sí no? Bé. bueno, doncs la, la tercera part una mica no? així de l'exposició era parlar-vos una mica del tractament, no? d'un cop ja que tenim un càncer de coll uterí que realment és el que volem eh, evitar no? i realment el, el motiu d'aquesta xerrada. I perquè es feu una idea del que pot arribar a presentar en una dona que pateix aquesta, aquesta malaltia. Si tenim sort i detectem aquest càncer de coll en estadis inicials, estadis 1 que anomenem tumors petits, no? de menys de 2 centímetres, que no afecten a les parets, que no s'han escapat als ganglis, doncs aquests tumors realment amb la cirurgia són curables i les pacients les tenim curades i lliures de malaltia malauradament, no? com deia abans la doctora Ibáñez, quan la gran majoria de dones que diagnostiquem de càncer de cèrvix són dones que probablement no han seguit uns programes de cribatge uh, establerts i que possiblement quan consulten o bé per sagnat no? amb les relacions o per dolor pèlvic, doncs moltes vegades més de les que voldríem el tumor és més gran no? que, que, que un estat inicial i que pugui ser curable. En el millor dels casos són tumors que anomenem localment avançats, no? que estan limitats a lo que és el coll uterí o, o la pelvis o, o els seus voltants. I en aquests casos, si ja són tumors més grans de 4 centímetres o estan afectants la paret o tenen afectació ganglionar, ja la cirurgia per si sola no ho pot curar. Llavors, necessitem tractaments que són més agressius perquè incorporen no, tractaments de quimioteràpia, de radioteràpia, que malgrat hem millorat molt no? les toxicitats i, i les toleràncies, no deixen de ser tractaments que són tòxics. No? En el millor dels casos, una quimioradioteràpia doncs, és un tractament d'unes sis setmanes i després no? amb els controls pertinents que, que pugui tenir. Eh, si aquest tumor no tenia afectació ganglionar, el percentatge de curació pot ser alt, no? 80% de les dones les podem curar. Però si aquest tumor ja era més gran o tenia afectació dels ganglis del voltant, el risc de que malgrat que fem aquest tractament després la malaltia torni a sortir, doncs s'eleva. No? I el gran problema que tenim és que si la malaltia no la controlem en aquest diagnòstic inicial, en recau i se'ns escapa, no? O, o a la pelvis, a l'abdomen, o en el pitjor dels casos, ens fa metàstasis no? i se'ns va a un altre lloc de l'organisme, doncs aquest tumor no és curable, realment no el curem i la taxa de supervivència en dones amb càncer de cèrvix no? que s'ha escapat o metastàsic sí que l'hem anat augmentant en aquests darrers anys perquè hem anat incorporant nous tractaments però malgrat això la gran majoria no? de dones no sobreviuen a, a als dos anys no? de, 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 la malaltia si no moren eh, abans. Per tant, tot i que és molt cru realment donar aquestes xifres, però com ha dit abans la doctora Ibáñez, és un tumor que és totalment eh, prevenible. És a dir, que amb els programes de prevenció de les vacunes i dels cribats, cribatges, doncs podem estalviar no? que es presenti i tenir que sotmetre'ns no, a, a tractaments uh, que no deixen de ser agressius i que a vegades, no, doncs doncs no 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 podrem curar. Sobre les que se vacunaron ara actualment, haig dos vac, bueno, había... Había eh, dos vacunas y se, se me han convertido en dos porque una evolucionó un poco, ¿no? Digamos, eh, cuando salieron las primeras vacunas, las vacunas lo que tenían era, eh, digamos, los, os conté que había 12 tipos básicos de virus del papiloma humano de alto riesgo, ¿no? Cada uno tiene un numerito, los llamamos 16, 18, 31, tal... Eh, las, vacunas contenía, las, las primeras vacunas, lo que contienen es, o lo que contenían eran los dos primeros, los tipos, digamos, más frecuentes, los que están relacionados con el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino, que son el 16 y el 18. ¿Vale? ¿Qué nos pasa? Que sí, muy bien, tenemos cubiertos este 70% de los casos, pero claro, hay un 30 que se nos escapa. Entonces, por eso es importante también que se sigan haciendo el cribado. ¿Vale? Claro. Pues, lo que se está estudiando ahora y se está viendo es que a lo mejor no es necesario que hagan un cribado como una persona que no esté vacunada. Pero de momento, como no sabemos, digamos, este año, por ejemplo, es la primera vez que las niñas primeras, las del 97, que son las, las nacidas en 1997, que son las primeras que se vacunaron, entrarían en cribado este año. porque se ha visto que en chicas jóvenes no merece la pena, o sea, quiero decir, tienen tal capacidad de regresión de la infección, o sea, son capaces de eliminar la infección tan rápido y tan bien que, no, que, que bueno. no hace falta, no hace falta ni cribarlas ni decirle, mira que estás positiva para un virus porque realmente no vas a poder hacer nada y ella lo va a eliminar, posiblemente te llegue al año siguiente y no tiene nada. Este es el primer año que se vacunan a los niños. Las que estéis con niños en sexto lo sabréis. Eh, ¿por, qué se, ¿Por qué se vacunan a los niños? Bueno, hemos dicho que primero, para su prevención. Es decir, hay una parte de, de cánceres de, de, de pene. Depende. Sí que son, son, es, son pocos, eh, pero de, de ano, sobre todo en los hombres que tienen sexo con hombres. De orofaringe por el sexo oral. Y también les puede prevenir a ellos. Y luego otra parte que es bueno, que, que el virus, ¿no? Cortarle las alas al virus, es sí, decir, sí. que no circule. Nosotros es lo que sí. quería hacer, que aparte del cervix, que es el que está como más directamente implicado, disminuiremos mucho la, el canceroma de orofaringe, el de penis, que aunque no sea, sea raro, pues sí. no deja de ser también traumático, aunque suelen ser varones de edad, pero no deja de ser traumático. O sea, que no solamente es un cáncer de cervix, sino que también ayudará a controlar otros, otros sí. cánceres, ¿no? Esto es, sí. es importante. No sé si alguna, alguien de la sala se anima a preguntar. Ahora mismo lo que, lo que está hecho es que vosotras tenéis que llamar para solicitar o para pedir que os hagan la citología. ¿no? Se irá hacia que os vayan a citar como pasa con el cáncer de mama o bueno, el cribado del cáncer de mama o el cribado del cáncer de colon. Pero sí, es, es, lo que, es lo que os decía, que ahora estamos en una transición en la que probablemente si tú el año que viene o el siguiente llames para si te toca, te hagan ya la prueba del virus del papiloma en vez de la citología. Pero es, la citología es que muchas, yo cuando hablo así con alguna mujer, sí, tenemos la cosa de, voy a hacerme la citología, pero les preguntas ¿sí y ¿para qué? Mucha gente no lo sabe. Ah, pues mira, porque me lo tengo que hacer, no sé, para que me miren por allá abajo a ver si estoy bien. Como una religión, sí, ¿no? sí, <laughs> sí. Sí, es verdad, voy a ver que me miren así. Bueno, realmente es para evitar este cáncer. Lo que la citología te mira es que te coge células del cuello uterino y te miran si están bien o tienen algún tipo de lesión. Es para eso, ¿eh? Es para... Sí. Y, y, es el, y es este tipo de cáncer, que hay gente que piensa que también le previene el ovario. El ovario sí. no, no se puede cazar o sea, para nada de esa Tenemos manera. un falso mito de, de, de revisión ginecológica, yo creo. Antiguamente sí que es verdad que a lo mejor el personal de ginecología también te palpaba, ¿no? El, la mama... Bueno, y... lo, lo puede hacer el ginecólogo. Bueno, pero quiero decir que ahora ya con el programa de cribado en el que te citan, ¿no? Te llaman para hacer mamografía, esto ya desapareció. sí. Entonces, si sigue pensando, voy a hacer la revisión ginecológica, incluso hay muchas mujeres que nos dicen, no, no, es que yo no solo quiero que me haga, es que me mira también el ovario y me mira también el, el, yo que sé, el útero. Y dices, no, esto no te lo puede mirar así. O sea, no, simplemente te coge una muestra de cuello uterino. Otra cosa es también que, que pueda, por eso ahora estamos cambiando los programas eh, y está confundiendo bastante. Por ejemplo, ahora se va a tender a que la propia mujer se coja la muestra. ¿Sale? Esto es, yo yo lo veo muy bien. Lo puedes coger en tu casa, tranquilamente, en la hora Esto que pasó tú quieras. Ha sido como el COVID. Sí, <laughs> sí ha ayudado mucho, Pero ¿eh? Primero nos metían el Ayuda. palo, luego nos lo metió nosotros. Pero bueno, yo lo veo como un empoderamiento, ¿eh? De la mujer. Sí, sí, sí. De... Y es más facilidad, es una sí. facilidad para poder hacérselos está Claro. Exacto. Entonces. Eh, nosotros estamos ahora haciendo una prueba piloto, que es implementar este protocolo, pero en una población pequeña para controlar que realmente todo funcione, no porque no es solo te doy un dispositivo de autotoma, tú te lo haces y lo devuelves, no, implica muchas cosas. Y lo que estamos viendo es que hay mujeres encantadísimas y otras que les pasa esto, no, no, ¿cómo me voy a sacar yo la muestra si cuando voy la matrona... Tiene ahí y necesita como, como no sé cuántos instrumentos, no, estamos equivocados. La matrona va a tener el mismo instrumento que tú. Lo único que tiene es un espéculo que le permite abrir un poco más lo que es la zona de la vagina y del cuello para coger la muestra con más facilidad, pero lo que es el escobillón es el mismo. Incluso el del autotoma es como más blandito, más. Luego eh, es verdad que tampoco se ha hecho una campaña para poder entender y explicar bien esto. El, como estamos en un piloto pequeñito, así para controlar bien, claro, no, no se ha hecho difusión, pero el futuro cercano será este. Y hay muchas que me dicen, bueno, pero es que claro, yo iba para que me miraran los ovarios, para que me miraran el útero. No, es que para eso tendrá que pedir otra consulta. O para si quiere que le hablen de métodos anticonceptivos o quiere ponerse un DIU, esto es otra consulta. O sea, esto es llamar a, a su centro de ginecología, a la SIR, Oye, que, que quiero mirar los métodos anticonceptivos y tal, y que entonces te dan una consulta para eso. O quiero ponerme un DIU, te dan una consulta para eso. O de embarazo, o de lo que sea, ¿no? Y es, es, es el concepto equivocado que tenemos, de vamos a la revisión ginecológica y nos hacen de todo. En este concepto del cribado, hasta ahora es, digamos, indiscriminado, todas las mujeres, a partir de los 25 años, ¿crees que sería mejor hacer un. Cribado más dirigido en función de riesgo, características. Sí, a esto o a... se va, a, ¿no? La medicina personalizada que le llaman. Eso es. Sí, los cribados también van hacia ahí. Hemos visto que hasta ahora, bueno, pues hacía una prueba independientemente, de, pues de, de, de 25 a 65 citología, me daba igual si hubieras hecho el cribado anterior bien, mal, regular o como yo te la hago, pum, dale negativa, tal. Ahora se va a, a que hemos visto que es un de hecho, el nuevo protocolo que tenemos ahora que implementar, en el que se verá el autotoma y todo esto, ya, ya tiene una parte de, de lo que es eh, basado en riesgos. No es lo mismo que yo haya tenido una prueba de papiloma negativa y de repente me salga una prueba de papiloma positiva, a que vaya arrastrando durante cuatro años o cinco una prueba de papiloma positiva. No es lo mismo que yo de positiva, estando vacunada, que no lo esté. No es lo mismo que yo haya tenido ya un, un, una lesión de alto grado a que no las haya tenido. O sea, sí que se va hacia eso, a, a que en función del riesgo no todas las mujeres, pese a que tengan el mismo resultado de la prueba, tengan el mismo seguimiento, por así decir. Cuando haces un cribado piensas a nivel poblacional, o sea. ¿Cuál es el mayor beneficio que puedo obtener a mi, a, a mi parte grande de la población? Es como todo, siempre va a haber casos, pero como igual que todas las pruebas, no son infalibles. O sea, nosotros, yo te puedo decir, pues mira, la prueba del papiloma tiene una sensibilidad de un 90%. Quiere decir que de todas las mujeres que, que están infectadas por el virus me va a reconocer un 90%. Pero claro, no es infalible todo. Es, y puede haber casos como el de tu amiga, que mira, mala suerte, pero... Pero no suelen ser habituales, o sea, cuando lo metes en la balanza, son muy poquitos en comparación con todo lo que previenes. Ah, claro, y estamos hablando ya. de tumores de cervis relacionados con el virus del papiloma, pero claro, hay otro porcentaje que son tumores no relacionados. Entonces, claro, también puede haber esos casos. Pero ah, muy gracias. ¿eh? Volviendo gracias. otra vez a la vacuna. Hay no, ¿no? otros subtipos que no son... ¿sabes? Hay otros pero subtipos. que es un porcentaje muy pequeñín. Sí, sí muy, pero eh, que puede haber Pero vacuna, sí, claro, sí, pero alguna... te toca y te toca. El efecto secundario que tienen, y, y, y se ha probado, porque al principio, bueno, no sé si os acordáis, al principio la vacuna del papiloma era lo peor, eh, se nos morían niñas. Y... Algunas epilepsias en sí, en ¿no? sí. la prensa se odió mucho bongo. Sí, no, no se demostró ninguna relación de estos casos con la vacuna. Eh, es una de las vacunas más seguras ahora mismo que tenemos en el mundo, y los efectos secundarios son como los de todas las vacunas. Quiero decir, te la pones, te puede poner aquí rojo, te duele el brazo durante unos días, se te pone un poco inflamado, puede darte algo de fiebre, poco más. O sea, todos nos hemos, ¿no? La mayoría ahora con las vacunas del COVID sí, sí. hemos probado y es, no, no deja de ser como una vacuna más. Una pequeña molestia de, de, de pocos días. Sí. Vale. Y de hecho, a los niños se les ponen muchísimas vacunas. Sí, ahora vacunas, en sexto, pues, sí. aparte de la del papiloma, le ponen la hepatitis, el meningococos... Sí, o sea... Hay una corriente antivacunas, por eso quiero manifestarlo. que otra vacuna más de las que se ponen, claro. opino lo que hay, no la realidad. La vacuna lo que tiene es que es preventiva, no terapéutica. Es decir, no te cura la infección que tú puedas tener en el momento en que te la pongas. Sí que es verdad que siempre te va a, te va a dar un, un, un beneficio. Ahora, por ejemplo, os había hablado de que al principio se ponían estas vacunas que tenían el 16 y el 18, no? Las que estamos poniendo ahora actualmente, aquí en Cataluña, tienen nueve tipos, no dos. 9, con lo cual nos están protegiendo frente al 90% de los cánceres de cuello uterino. ¿vale? Eh, si tú tienes una infección cuando tú te la pones, siempre te aportará un beneficio porque es muy improbable que tú estés infectado al mismo tiempo por esos nueve tipos. Puedes estar infectado por uno, dos, puede ser, pero de los nueve, como todo, habrá casos y casos, pero. Es muy extraño, con lo cual siempre te va a aportar un beneficio para la prevención de esos otros tipos con los cuales tú no has estado infectada. Y, y si eliminas el tipo por el cual tú estás estado infectada, te previene frente a reinfecciones de ese tipo. Vale. ¿Y la gente que se vacunó con, hace 12 años, con, cuando habría menos, eh, cubría menos cepas, tiene sentido que ahora se reavacune con una, una más, más moderna que ha incorporado más cepas o no, no se contempla esto? No, no se contempla. Piensa que te está protegiendo frente al 70% de los casos de, de cuello interino. No, no merece la pena. Sí, y ahora al vacunar a los críos también se va a reducir mucho la transmisión sí. del virus. Si encima te haces cribado, mmm, no se contempla. ¿eh? A, a nivel de salud pública no se contempla. Otra cosa es que tú te la quieras comprar y te la pongas, claro. no hay problema. ¿eh? Pero bueno, no, vale. no se contempla. No, lo de vacunar a los niños, que no sé si se ha quedado claro antes, aparte de evitar los cánceres de los faringes y de cérvix o en los casos homosexuales, es también porque evitas el vector, evidentemente, ¿no? porque evitas la transmisión. Sí. Vale. Cuando hay lesiones premalignas claro. ya, sí que se aconseja la vacunación porque puede ayudar a prevenir, ¿no? Otros... Bueno, se, se vacuna. Aquí en Cataluña, sí, sí, sí. tú si sí tienes una lesión de alto grado y sí. te hacen el, 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 la conización, que se llama el tratamiento, que no es un tratamiento de cáncer, obviamente mm. es muchísimo más... es ambulatorio, de hecho. Mm. Te vacunan. ¿Te vacunan por qué? Porque tú ya me has demostrado que tu sistema inmunitario no es capaz de controlar esa infección y que ha ido progresando hasta llegar a las puertas. Entonces yo te vacuno para que si vuelves a tener otra recidiva, vuelves a infectarte, al menos la controles. Yo siempre digo que la investigación que nosotros hacemos es como muy amable porque no es muy bonito que yo evidencie, ay, mira, el virus del papiloma, la, la prueba del virus del papiloma es mejor que la citología. Y además eh, se demuestra que no hace falta repetirla cada tres años, sino que confiere incluso más seguridad haciéndola a los cinco. Que esta es otra cosa, ¿no? Pasamos de tres a cinco, Buah, es que el sistema sanitario quiere ahorrar dinero. No. Está súper evidenciado de que es así. Y luego. ¿No? Toda esta evidencia que tienes, o la autotoma, ¿no? ¿nos podemos fiar de los resultados de la autotoma? Pues hay una, una evidencia científica detrás, pero a nivel mundial, además. Nosotros hacemos estudios locales y lo evidenciamos aquí y vemos que es igual que en Suecia, que en Dinamarca y que en otro sitio. Todo esto luego es muy bonito porque dices, trabajas codo a codo con el departamento para actualizar todos los protocolos de cribado. Y decir, no, es que si sabemos que esta prueba es mejor, vamos a cambiar. ¿no? Y vamos a beneficiar en la salud de las mujeres. Entonces, toda esta reserca traslacional es lo que hacemos nosotros en el ICO. Realmente hemos, hemos ido avanzando en los últimos años, ¿no? eh, pero porque sean, o sea, realmente los avances, ¿no? Disponemos de las quimioterapias, el cáncer de cervix de por sí es un tumor que no es muy quimiosensible, ¿no? Comparado con otros tipos de tumores, pero el gran problema que teníamos era que cuando agotabas la primera línea de quimioterapia, las segundas líneas que tenías realmente eran, eran no eran buenas, o sea, tenías tasas de respuesta de un 10% aproximadamente, con lo cual no eran buenas armas terapéuticas. Y realmente, ¿no? Con el racional de que la gran mayoría de cánceres de cérvix pues están mediados por el virus del papiloma y ¿No? Y hay una base ¿no? de que la inmunidad ahí puede tener un papel, pues se ha desarrollado realmente la inmunoterapia, que son tratamientos pues, no tan tóxicos o no tan, tan dañinos, como, o que no tienen tantos efectos secundarios como las quimioterapias y que al final lo que hacen es estimular a que tu propio sistema inmune ¿no? sea capaz de defenderse contra los tumores. Y el cáncer de cervix cumplía todos los requisitos, ¿no? Por esto, por, porque, porque realmente es un tumor que viene mediado por, por el virus del papiloma a que realmente la inmunoterapia pudiera funcionar y realmente así se ha demostrado, ¿no? Que son tratamientos que aplicados tanto cuando ha fallado ¿no? una primera línea de tratamiento con quimioterapia, cuando el tumor ya se ha escapado, ¿eh? o ahora ya sabemos que incluso ha aplicado en, como primer tratamiento cuando el tumor, eh, pero igualmente en ¿eh? tumores avanzados no dejan de ser tumores metastásicos, pues claramente mejora la supervivencia de las mujeres, o sea que realmente esto es un gran avance. Claro, lo ideal es que al final estos tratamientos incluso los pudiéramos incorporar un poco antes, no, en fases más iniciales, cuando os he dicho que estamos haciendo tratamientos con intención curativa, que ahora aún en día todavía no tenemos. La evidencia ¿no? de que realmente aporten ese beneficio. Ahora, ahora hemos demostrado que viven más. Que viven alimentos. más, de que días. viven más, de no, la, no la las curarlas. curan. Claro, el siguiente sería adelantarlos. Y, y curarlos. Y, y claramente, y además, de una forma espectacular. Sí, Hay un subgrupo sí. de pacientes que le damos plató, que sí, sí, claro. años después siguen todavía sin, sí. sin recaer en respuesta Exacto. completa, y esto antes no existía. No, 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 no. Ha cambiado radicalmente el escenario de lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver ¿no? en, en nuestros. Eh, eh, las doctoras que llevan la consulta de ginecología están un poco muriendo de éxito porque estas pacientes están tratándose durante tiempo y siguiendo durante tiempo. Antes. Pues esto, si en dos años morían, pues no. Ahora está haciendo un pool de pacientes sí. muy grande y no deja de ser un éxito el que sí, tengan sí, este trabajo. Sí. La mayoría de ensayos fase 1 están muy dirigidos a la inmunoterapia, tanto en patología de cervix como en otras patologías en las cuales se ha visto una eficacia, pero que una vez la inmunoterapia puede fallar, ¿no? hay que buscar mecanismos que eviten esa resistencia con lo cual sobre todo va a estudios de combinación de fármacos de inmunoterapia Como comentaba la doctora Pardo además son bastante bien tolerados mucho mejor que otros eh, tipos de fármacos y además experimentales y por lo cual tenemos varios estudios de combinación para estas pacientes no son pacientes que con los tratamientos llegan a un estado de salud más fuerte ¿no? mejor y eso nos permite seguir tratándolas y luego tenemos eh, si nos fijamos ya más en terapias dirigidas eh, como sabéis, se está atendiendo la personalización del cáncer, o sea, no decir, es una persona con un cáncer de cérvix, la tratamos por igual a todas las mujeres, sino vamos a hacer un estudio genético pormenorizado del tumor de esa persona, ver qué alteraciones tiene y cómo la podemos tratar. Entonces, esto es algo que se está desarrollando, de hecho, bueno, hay pocos centros que lo tengan, y nuestro es uno de los que, que podemos hacer un panel de 500 genes para analizar qué alteraciones puede tener ese tumor y entonces darles una terapia dirigida. ¿Vale? con lo cual esa persona puede beneficiarse mucho de esa terapia, tanto a nivel ¿no? de respuesta, de conseguir que el tumor regrese, y por supuesto de menos toxicidad. Muy bien, no sé si hay alguna, ¿Alguna pregunta? pregunta más. Agrair, no me agraí ahí a la presencia del teniente de alcalde y de, a, a, y de la organización el soporte para el Ayuntamiento de Hospitalet y, de, y ya te doy la palabra. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias.